Se sentía un leve zumbar, quizás el de la sangre en los oídos, quizás el de los espíritus que vuelan en la noche. Quizás era tan solo la vida misteriosa de la casa. Las casas tienen también su vida, algo de la sustancia espiritual de los que en ellas moran. Va quedando en los rincones oscuros, en las paredes, entre las vigas del techo, hasta en los ocultos agujeros que abre la polilla. Es una vida formada de muchas partículas de vida. En las casas antiguas, por las que han desfilado las venturas y las tristezas de muchas generaciones, esa vida es tan fuerte que influye en la nuestra. Nosotros no la podemos ver en la aparente quietud de las cosas, pero existe. Los espíritus de los niños, sensibles a todo influjo, cercanos a lo sobrenatural, de donde vienen, la advierten con mayor claridad. Así, sienten en las habitaciones oscuras un vago terror. Y a veces, nosotros, al quedar solos en una casa en silencio, hemos sentido como la presencia de otro ser misterioso que nos acechase. Y entonces hemos sufrido un impulso vehemente de huir. Oh, sí, podéis creer en el espíritu de las casas, que a veces es trágico, que a veces es sonriente y protector. El que supiese leer en esos ligeros rumores de que se llenan los edificios durante la noche, conocería muchos secretos tenebrosos. Wenceslao Fernández Flórez, La fría mano del misterio. ¿Qué es una casa encantada? La casa Marsden proyecta su sombra de muerte en Jerusalem Slot. La casa tumba de los Asher guarda los huesos de un linaje moribundo y la mansión Bly se convierte en el terreno de juegos prohibidos entre una pareja de niños y los espectros de dos sirvientes. Estas tres historias, tan diferentes entre sí, en forma y fondo, convergen en torno a un elemento central: la casa encantada. Sin embargo, bajo esa etiqueta que acomuna casas y terrores, se encuentran motivos, funciones y mensajes divergentes. Se hace necesario, pues, pensar las arquitecturas embrujadas en su diversidad. La casa Marsden que Stephen King nos propone en El misterio de Salem Slot es un corazón roído, infestado por vampiros que acostan la vida de una pequeña comunidad rural. Con ecos que recuerdan a Drácula tomando posesión de Carfax e instalando en la propiedad su centro de operaciones en territorio británico. En la novela de King, el oscuro Kurt Barlow es quien adquiere la casa con la clara intención de depredar la población. Marsden representa el legado victoriano que las comunidades norteamericanas intentaron purgar de su historia a lo largo del siglo XIX, y es por igual la guarida del monstruo y un depósito de recuerdos traumáticos de la infancia. En otra vuelta de tuerca de Henry James, se propone una historia de transgresión, de sirvientes o sus espectros, que se entregan a pasiones carnales, tomando la casa señorial de Bly Manor como campo de juegos. Contada desde la perspectiva falible de la nueva gobernanta, el relato nos presenta los fantasmas de la señorita Jessel, la institutriz, y de Peter Quint, el ayuda de cámara, que se mueven a sus anchas por la propiedad. Al tomar posesión de la casa señorial, desdibujan las rígidas fronteras, tanto sociales como arquitectónicas, entre criados y señores. Ellos, que cuando estaban vivos solían invitar a los dos jovencísimos herederos, Flora y Miles, a participar de sus supuestos vicios, siguen manifestando su influencia desde el otro mundo, hasta el punto de que los amantes
parecen poseer a los pequeños para seguir consumando su tortuosa relación más allá de la muerte. Bajo la pericia literaria de Henry James, Bly Manor se convierte en un espacio de ambigüedades, de límites rotos y de percepciones engañosas. Es el ejemplo del hogar que se corrompe si se deja en manos de la servidumbre. Recordemos que el tío de los dos niños prefiere vivir alejado de la casa y para ello confía la educación de los pequeños a terceras personas. Pero también la cámara de eco desde el que un narrador tribulado y no fiable da rienda suelta a percepciones subjetivas sobre sucesos pasados y presentes. La casa encantada, por tanto, se convierte en un sujeto-objeto complejo que admite incontables variantes en forma y fondo. No solo adquiere la consistencia maleable de la arcilla en manos de quien escribe, sino que al modelarla, cada autor superpone variados niveles de lectura. Así, las fachadas llamativas, hechas para entretener y espantar, suelen funcionar como la cara visible de recios cimientos que se hunden en el terreno de la crítica social, la experiencia vital y las vicisitudes del contexto histórico. Partamos entonces del elemento base. Si se simplifica al máximo la definición, veremos que la casa encantada está compuesta por dos elementos fundamentales. En primer lugar, se trata de una construcción arquitectónica diseñada para la vida familiar o doméstica. En segundo lugar, supone un contexto en el que se verifican uno o varios fenómenos, en principio inexplicables, que se asocian a ese espacio y que acaban por dificultar la ocupación de la estructura. Esto influye de manera negativa sobre las personas que la frecuentan y comprometen la función básica, la habitabilidad, para la que ese espacio se ha creado. Por ello, la casa que se dice encantada suele permanecer abandonada. Pero, ¿qué es una casa? Propongamos que se trata de una estructura arquitectónica tridimensional anclada en el terreno, un bien inmueble diseñado para ser habitado por seres humanos unidos, generalmente a través de lazos de consanguinidad, que también funciona como marcador territorial. Para Gastón Bachelard, una casa se define como nuestro rincón en el mundo y nuestro primer universo. Durante la infancia, habilita el incipiente contacto con la realidad y es el punto de apoyo en torno al que despliega los brazos nuestra existencia. De ahí que se presente como un microcosmos que se construye y se sustenta sobre los mismos principios que rigen la sociedad y sus distintas clases sociales. Dice Claire Cooper Marcus en su jungianísima The House as Mirror of Oneself que el hogar cumple muchas funciones, pero que en esencia, y coincidiendo en parte con la visión de Bachelard, se convierte en un lugar para expresarnos, un contenedor para los recuerdos, un refugio del mundo exterior, una crisálida en la que podemos sentirnos protegidos y donde podemos bajar la guardia. La casa se une indisolublemente a factores como la familia, la propiedad, la herencia, la gestión de lo doméstico, la maternidad y paternidad, las relaciones de clase entre señores y criados, los patrones de habitación, la economía, la memoria, el recuerdo y la pervivencia del pasado. La casa es el lugar cotidiano de habitación en el que se desarrollan las actividades de crianza, manutención y cuidados que permiten tanto la vida individual como familiar. Las arquitecturas llegan a sustentar y reforzar la creación de lazos familiares hasta tal punto que casa también denomina el linaje que se agrupa bajo el techo de la consanguinidad y la parentela. Como espacio vivido a diario en el que se cocina, se come, se duerme, se cuentan historias y se discute, donde se mantienen relaciones sexuales, se cría a los hijos, se enferma y a menudo también se muere. La casa también funciona como objeto memoria. En las viviendas de propiedad que se transmiten de padres a hijos, la casa fomenta la acumulación de historias familiares que acaban por convertirse en un contenedor colectivo de recuerdos,
un rosario de vidas que ensartan a través del hilo común de la casa. La estructura arquitectónica une el presente a toda una serie de pasados, consiguiendo crear una conciencia de quién es en virtud de los antepasados que ocuparon esos mismos espacios. Así, el presente es consecuencia de ese pasado genealógico que junto a la casa también se transmite de generación en generación. La literatura de casas encantadas hace uso de los elementos arquitectónicos base de los edificios para forjar sus historias. Así, el estilo del exterior, desde la fachada hasta los tejados, revela orígenes, datación y clase social de pertenencia, y con relación a esto, transmite unos valores determinados. Las puertas en cuanto a lugares de entrada y salida, de comunicación y encierro, y los pasillos como sectores de paso y transición, tendrán un papel privilegiado en las producciones literarias decimonónicas. Y tampoco hay que olvidar los desvanes en contraposición a los sótanos, las ventanas, esos espacios de conexión entre lo interior y lo exterior, los distintos cuartos y las funciones que detentan, que revelan aspectos familiares, económicos, de ocio y socialización, y con frecuencia actúan como barreras entre servidumbre y señores, niños y adultos, y hombres y mujeres. Ni los objetos, las imágenes y la decoración, con especial énfasis en los armarios empotrados, los arcones y el mobiliario ligado directamente a la función de custodia y preservación de secretos. Una casa es, por tanto, más que un aglomerado arquitectónico para resguardarse del frío y los peligros de la noche. Emerge como el ambiente más inmediato en el que realizamos las tareas que nos sustentan. Le damos forma a través de la decoración, los muebles y el uso específico que hacemos de cada una de sus estancias, y al mismo tiempo, las particularidades de ese espacio íntimo que habitamos, su grandeza, luminosidad y localización, influyen sobre el modo en el que percibimos, sentimos y somos. Los espacios domésticos se cargan de emociones y afectos. Entre sus paredes aprendemos a relacionarnos con los otros miembros que los usan y habitan. Si hay amor y respeto, crecemos. Si predomina la violencia, el maltrato y la negligencia, mutamos en formas humanas menos amables. Y en ese camino, la casa no solo observa y guarda, sino que también participa en el proceso. La casa adecuada, escribe Cooper Marcus, puede protegernos, curarnos y devolvernos nuestro lugar. Puede expresar quiénes somos en el presente y a medida que el tiempo pasa, puede ayudar a que nos convirtamos en quien queremos ser. ¿Qué sucederá entonces si habitamos la casa inapropiada? Acomódense pues, amigos, esta noche más que nunca en su cubil favorito, porque hoy deberán mirar a su alrededor, respirar el aire que emerge de las paredes, escuchar los gemidos de la piedra y la madera, del hormigón y el cristal, atender la llamada secreta de los muros del apacible cobijo, porque ¿no están acaso todas las casas encantadas? Esta es la crónica oculta de la más hogareña de las revelaciones. Este es el testimonio de la infestación. Una historia cultural de las casas encantadas, de Erika Couto Ferreira. Para Dilatando Mentes.
lo conocido peligroso. Cuando la casa es el monstruo. En su manifestación primera, lo extraño era una sensación que se experimentaba con mayor intensidad en la privacidad del interior. Marcus Bittler, de Arquitectura Uncanny. En la definición básica de casa, en cuanto edificio destinado a habitación, se encuentran los elementos clave con los que juega la ficción oscura para crear desasosiego, incertidumbre y miedo. Como construcción física, lo que distingue la casa de otras realidades espaciales es la relación de oposición que se construye entre interior y exterior. Refugio que protege de las inclemencias es el dentro acogedor que se opone a la fuera amenazante. Y como un cofre del tesoro que resguardase por igual hechos, objetos y personas, se convierte en el lugar de los secretos en el que se depone lo que no debe ser visto. La casa infestada juega conscientemente con esa ambivalencia de lo doméstico que protege por igual lo lícito y lo ilícito y la aprovecha para crear desasosiego al transformar su cálido abrazo en espacio asfixiante. En su trabajo Lo siniestro, Sigmund Freud proponía que lo extraño y perturbador alude a ese tipo de miedo que se retrotrae a lo que conocemos desde hace tiempo, a lo largamente familiar, analizando la semántica del término germano Heim, casa. Freud demostró cómo lo conocido, lo hogareño y lo doméstico adquiría valores casi opuestos a través de la acepción secreto que el término Heimlich también despliega. En su estudio de arquitectura Uncanny, Anthony Bittler considera la casa como un lugar privilegiado para los disturbios, apariciones y fenómenos extraños, con base en los valores fundamentales que derivan de su misma concepción. La domesticidad, que le es intrínseca, su función de refugio y de lugar de preservación de historia familiar y nostalgia, a menudo terminan por activar en la casa, como reverso oculto, la fragilidad, la negligencia y los secretos. A la casa encantada se le suelen atribuir unos rasgos externos precisos que la identifican como lugar peligroso. Un aspecto sombrío, ventanas tapiadas, piedras devoradas por el musgo o la hiedra, tejados hundidos y abandono por doquier. Aunque este modelo arquitectónico sea habitual y responda a un imaginario reconocible de lo perturbador, lo cierto es que en la literatura anglosajona de casas encantadas, la variedad de arquitecturas infestadas revela, para fortuna de todos, un panorama de experiencias mucho más rico, capaz de desafiar nuestras nociones de seguridad, estabilidad y familiaridad. Cuando ese microcosmos de referencia se tambalea, la sensación de estar en manos de fuerzas oscuras y desestabilizadoras resulta más sobrecogedora por el hecho de que surge de lo doméstico apacible. ¿Cómo consigue aterrarnos una casa encantada? En su ensayo Lo raro y lo espeluznante, Mark Fisher establece una división conceptual entre los términos que dan título al estudio. Lo raro se define como la sensación provocada por algo que está fuera de lugar, mientras que lo espeluznante alude a la ausencia de algo que debería estar o a la presencia de algo que, sin embargo, debería encontrarse ausente. La casa encantada y, en general, la arquitectura infestada sintetiza ambos elementos con su existencia. Los fenómenos que se manifiestan en la casa embrujada contienen ejemplos de lo raro y lo espeluznante, vestidos que aparecen en los armarios de las estancias desocupadas, pasos sin figura humana que los produzca, rostros de desconocidos en los espejos, puertas que se abren o cierran misteriosamente, ángulos desencajados, sombras sentientes, soledad que se convierte en presencia, abandono de espacios específicamente construidos para ser habitados por presencias humanas y ocupados ahora por entidades extrañas. La casa se vuelve espectral e incómoda cuando todos o parte de sus espacios no se utilizan para lo que fueron diseñados. Y para el lector,
la sensación de lo extraño se torna más potente cuanto más doméstico y reconocible se muestra el contexto de la historia. Dos. Algunas definiciones de lo espectral. El fantasma es el inquilino preferente de las casas encantadas y conviene que le dediquemos unos instantes. El vocabulario de lo fantasmal muestra diferencias terminológicas y semánticas que revelan muchos de los elementos esenciales que caracterizan las apariciones. Fantasma, por ejemplo, deriva en última instancia del griego fantasma, que se asocia a los vocablos luz, brillar y mostrar, y por tanto pone énfasis en la percepción visiva del fenómeno. Espectro despliega un valor semántico similar. Es imagen y apariencia, aquello que se ve a través del ojo. Aparición, por su parte, se centra en el carácter sorpresivo de la presencia espectral, que se revela de manera repentina. Un término del que no existe una equivalencia exacta en español, pero que encierra uno de los elementos connaturales a la manifestación espectral, es el vocablo inglés haunting. El término to haunt significa visitar con frecuencia, buscar constantemente la compañía de algo o alguien, y por extensión, visitar o habitar un lugar en calidad de fantasma. Es, por tanto, un fenómeno que se repite en el tiempo, pero también en el espacio, pues los espectros que se aparecen lo hacen en los entornos que solían frecuentar en vida o en el lugar que les vio morir. Haunting deriva del francés antiguo ante, visitar, frecuentar, y comparte etimología con el normando antiguo hante, regresar a casa, y el nórdico antiguo heimta, traer a casa, emparentado con las formas alemanas tan queridas por Freud, Heim, casa, hogar, y Heimat, patria. El vocablo infestación, por su parte, incide en el carácter mórbido y prolífico de los fenómenos que se manifiestan en la casa, sin que estos deban ser provocados, forzosamente, por una entidad espectral. Hadas, elementales, demonios y vampiros actúan como agentes que también pueden pervertir las funciones de la casa. El término infestación refleja bien esta noción de una presencia que toma por la fuerza la estructura edilicia. Infestar significa invadir un ser vivo y multiplicarse en él, como los parásitos en sus hospedadores, y su aplicación para calificar el estado de una casa poseída acaba por reconocerle, elocuentemente, el estatus de ser animado. Las manifestaciones de la infestación pueden incluir fenómenos sonoros, con pasos que no parecen proceder de pies humanos en las buhardillas y los pasillos solitarios, crujidos en la oscuridad de la noche, insistentes golpeteos y un arrastrar de muebles en casas donde se está solo. A veces, la piel se eriza en el roce de unos dedos evanescentes. Se percibe un frío intenso en un cuarto concreto o en un punto preciso de la casa. Un viento misterioso agita las cortinas o arrastra las sábanas de la cama, aun cuando las ventanas permanecen firmemente cerradas y no hay nadie a nuestro alrededor. Los objetos pueden desplazarse como imbuidos de una voluntad propia, volar a través de la habitación o desaparecer y reaparecer en los lugares más improbables. Con muchísima frecuencia, la casa infestada guarda presencias fantasmales que se materializan con la languidez sepia de las imágenes atrapadas en un pedazo de celuloide. A veces, no son más que sombras de vaga forma humana que se manifiestan en el mismo lugar y a la misma hora. Otras optan por los contornos físicos de un ser de carne y hueso que repite constantemente las mismas acciones. Buscar un testamento escondido o un objeto robado, contar obsesivamente una montaña de dinero o morir asesinado. Una y otra vez, en una rueda que gira sin cesar. Pero, sobre todo, la casa infestada funciona como un espacio
en el que vibran los miedos íntimos, una caja de resonancia que amplifica miedos y traumas, tensiones e injusticias. En este sentido, se convierte en un espacio abierto a la expresión de sensaciones, intuiciones y temores subjetivos que, como un espejo picado por las convenciones, permitiese entrever, entre las manchas negruzcas que lo cubren, retazos de una verdad profunda. Tiempo desencajado y arquitecturas del anacronismo. Cuando una acción comienza, jamás se para. El impulso que se le da a cualquier objeto sigue transmitiéndose por siempre. El sonido emitido reverbera durante toda la eternidad. Y de esa forma, el pasado siempre es presente. Catherine Crow, The Night Side of Nature. El fantasma representa una anomalía del espacio-tiempo. La presencia espectral se produce como la superposición de planos de existencia que son y no son al mismo tiempo. Es lo que Jacques Derrida denomina tiempo desencajado o tiempo descoyuntado, un concepto tomado de Hamlet que Mark Fisher también utilizó con provecho en sus estudios. En Espectros de Marx, Derrida parte de que lo espectral se define por no ser, por no estar presente. Los espectros no pertenecen propiamente al tiempo de la hora, esto es, al tiempo en el que se manifiestan y se vuelven perceptibles, sino que poseen una cualidad cronológicamente imprecisa, cuyo origen se emplaza en el pasado y con menor frecuencia en el futuro, y que se manifiesta a través de la presencia en un espacio. Puesto que lo espectral no está ni vivo ni muerto, funciona como un espacio o un abismo entre estas dos categorías ontológicas. Aunque no todas las historias de casas encantadas se encuadran en el género del cuento espectral, todas las historias de fantasmas son historias de espacios infestados. Los espectros se manifiestan en casuchas y mansiones, en ruinas y palacios, en viejas abadías y castillos montañosos, en sótanos oscuros y buhardillas deprimentes, en museos y buques a la deriva, en campos de batalla y lugares de paso, en pantanos y cementerios, en caminos, vehículos motorizados y parajes boscosos. Los espacios en los que se aparecen, sin embargo, no suelen ser meros decorados en la narración, sino que añaden significados concretos a la historia. Estos emplazamientos, además de ser físicos, mundanos y tridimensionales, son también lugares de significado, territorios de lo mental, lo cultural y lo político. Los fantasmas se adhieren a estos espacios y acaban formando parte de los paisajes urbanos y rurales, como lo haría una iglesia, un roble centenario o un molino de agua. Si en las narraciones fantasmales decimonónicas el espectro se circunscribe en general a localizaciones físicas que admiten un cierto grado de mapeo y reconocimiento territorial, a medida que penetramos en el siglo XX, las formas literarias sobre lo espectral adquieren un progresivo grado de imprecisión borrosa. La relación entre fantasma y espacio de manifestación se desdibuja, y el mismo espectro pierde parte de sus formas humanas. Esos fantasmas modernos tienden a tornarse en humo y sombra. La falible percepción humana los traiciona a través de un subjetivismo que imposibilita reconocerlos por lo que son, residuos de un tiempo roto. Aunque ligado en origen a un tiempo pasado, el espectro, al manifestarse, revela la existencia de tensiones y desgajes del presente. Ese fantasma informe que comienza a poblar las páginas de la literatura de la primera mitad del siglo XX anuncia la disolución del presente.
esta idea de disolución del presente, que trae aparejada la lenta cancelación del futuro, fundamenta el concepto de ontología. Ontology. Un término originalmente acuñado por Derrida y posteriormente adoptado por Mark Fisher en sus estudios culturales sobre el capitalismo y la posmodernidad. Ontología sustituye a ontología, el conocimiento del ser a través de la identificación y la presencia, y convierte al espectro, esa entidad que no está totalmente presente, que ya no es o todavía no es, en el representante del tiempo fragmentado. Podemos distinguir, por el momento, dos direcciones en la ontología. La primera alude a aquello que ya ha dejado de existir, pero que se mantiene operativo como virtualidad. Es la traumática pulsión de la repetición, un patrón de consecuencias nefastas. El segundo sentido de ontología alude a aquello que todavía no ha sucedido en la realidad, pero que ya es efectivo en el campo de lo virtual. Un captador, la anticipación que consigue modificar los comportamientos presentes. Fisher sostiene que mientras que en el periodo que va de la Segunda Guerra Mundial a la década de los 90, existía un sentido de futuro posible en la música, el cine y las demás manifestaciones culturales, esa noción de una alternativa de futuro factible ha acabado por perderse por completo. Las crisis ideológicas, el dominio global por parte del capitalismo y las tecnologías de comunicación a distancia que permiten la anulación del tiempo y la distancia misma mediante la conexión instantánea han acabado por destruir construcciones sociopolíticas futuribles y nos han colocado en el epicentro de una existencia espectral. La aceptación de que el presente es ontológico significa, pues, la instauración de un orden espectral de la existencia en el que todo es igual a sí mismo y todo se repite. Aunque el interés principal de Fisher resida en reflexionar sobre el presente contemporáneo como un espacio-tiempo dominado por el fracaso para construir nuevas nociones de futuro, su perspectiva sobre el funcionamiento de lo espectral como desgarro espacio-temporal y repetición constante resulta útil para analizar el fenómeno literario de la Casa Encantada. En la gran mayoría de relatos de infestación, el futuro todavía es una posibilidad, y el fantasma funciona en gran medida como un mensajero. Mediante la rectificación de una injusticia pasada de la que el espectro es, al mismo tiempo, emisario y consecuencia directa, se hace posible la corrección del abuso y la restitución del orden, y con ello, la oportunidad de construir una nueva realidad futura, más justa. Como ya hemos apuntado, el fantasma siempre está ligado a un lugar y un tiempo, y por esto la gran mayoría, si no todos, los relatos de fantasmas son textos sobre los espacios espectrales, espacios que pueden concentrarse en las formas diminutas de un objeto personal, un espejo, un broche, una caja de música, como de una gigantesca estructura arquitectónica. El espacio, de hecho, es esencial en el modo en el que el fantasma se manifiesta. Dicta la función que el espectro desempeña, las razones por las que se aparece, lo que busca lograr con su exhibición de ultratumba y, sobre todo, el modo específico en el que se manifiesta a los vivos o, dicho de otro modo, la puesta en escena de la aparición. El espacio, además, está ligado a la memoria, a los principios sobre los que se sustenta la familia o la comunidad, a la geografía en la que los individuos se mueven, en la que viven, construyen y mueren. El espacio da continuidad a la existencia y permite establecer lazos con lo que fue, y en consecuencia, el pasado sigue estando presente en ese espacio en el que se superponen objetos de épocas diversas, retratos de los ausentes y experiencias de vida, síntesis de la sucesión de existencias. En su reflexión sobre la película El Resplandor, de Stanley Kubrick,
Mark Fisher sostiene que el tiempo descoyuntado constituye su eje central en el que el pasado nos utiliza para repetirse a sí mismo. El Hotel Overlook, laberíntica caja de resonancia, se convierte así en una suerte de arquitectura del anacronismo, del pasado que se repite y se perpetúa a través de Jack Torrance y su familia. La infestación ocurre cuando el tiempo ensucia un lugar, o cuando un lugar determinado se convierte en el punto de encuentro con el tiempo descoyuntado. La historia de fantasmas tiene de anacrónico, escribe Jameson en su ensayo sobre El resplandor de Kubrick, su dependencia contingente y constitutiva del espacio físico, y en particular, de la materialidad de la casa. Lo espectral necesita de un espacio para manifestarse. Tanto si entendemos la infestación en clave residual, un desperdicio emocional que mancha las arquitecturas, un objeto inanimado olvidado en una estancia abandonada, como si la entendemos por el resultado de la agencia consciente de una entidad no humana. El espectro actúa desde la propia voluntad. La casa encantada prueba con su existencia lo que parece irreconciliable, que un espacio una dos momentos temporales, distintos, pero integrados en un mismo objeto fenómeno, con el momento original en el que sucedió el evento que ha causado la infestación, por un lado, y el momento presente en el que se manifiesta el fenómeno espectral, por otro. Y que ese mismo espacio demuestre una temporalidad única en la que lo que sucedió en el pasado sigue sucediendo, y ambos eventos temporales son en realidad el mismo evento. Evoluciones de la casa infestada. Escribe Svetan Todorov en Introducción a la literatura fantástica que el género fantástico tiene como función romper las fronteras de lo ordenado y aceptable para poder abordar con libertad temas vetados, incómodos o especialmente problemáticos. En cuanto a ser intermedio que levita entre lo familiar protector y lo doméstico amenazante, la liminalidad y la integración de opuestos que parece con natural a la casa encantada, la convierte en una entidad concepto apta para desafiar creencias, principios y actitudes consideradas inmutables por las élites sociales y de poder. Como en cualquier otro acto creativo, también en el tratamiento que se le da a la casa encantada en la literatura se percibe una mutación de los temas y formas que adopta. El ascenso de las clases medias, la lucha por el derecho al sufragio de las mujeres y el exilio de trabajadores a las grandes ciudades industrializadas, por ejemplo, dejan su impronta en las narraciones de la infestación. El relato de Casa Encantada lo mismo nos empuja por caserones oscuros y pasillos helados que nos instala en la cómoda habitación de invitados de una mansión de construcción reciente. El encorsetamiento que parece sugerir el subgénero de la casa encantada demuestra, sin embargo, una notable plasticidad. En manos de una pluma hábil, esta maleabilidad permite reflexionar sobre las familias que se desintegran, las consecuencias de la economía capitalista, los efectos de la guerra o los traumas que arrastramos desde la infancia. La infestación, en cuanto mecanismo para enfrentarse al otro y volver visible lo invisible y oculto, permite tratar aspectos muy diversos. De manera preeminente, alienta la exploración del espacio-tiempo y de nuestras relaciones, tanto individuales como colectivas, con el pasado. Desde un punto de vista intelectual, reflexiona sobre el enfrentamiento entre ciencia y religión, el auge de las teorías espiritualistas y de lo sobrenatural, y las tensiones y ansiedades que operan a nivel social o religioso y que a menudo
testimonian cambios estructurales más profundos. En lo que se refiere a lo social, explora el peso de la genealogía familiar, los sentimientos de pertenencia y la existencia de desigualdades socioeconómicas dentro de la misma familia o clan. También da pie al tratamiento de aspectos socioeconómicos y políticos del momento, incluyendo las diferencias raciales, de clase y de género. En lo ético y lo moral, La Casa Encantada ilustra episodios en los que prevalece la sed de justicia, la necesidad de enmendar errores y reequilibrar fuerzas, y en general, de resolver todo tipo de cuestiones morales. A un nivel más personal, indaga en los mecanismos de creación y superación de traumas, rastrea la intensidad de ciertos sentimientos y emociones y sondea aspectos de la identidad individual y colectiva. Dicho esto, las viejas formas de La Casa Encantada nunca llegan a desaparecer del todo. En el siglo XX seguimos encontrando motivos propios del siglo XIX, con torreones y fantasmas familiares que pasean inquietos por angostos pasillos, pero estos se alternan con visiones renovadas del fenómeno, influenciadas por las teorías cuánticas, el psicoanálisis o las dos guerras mundiales. El desarrollo de medios creativos audiovisuales, como la fotografía, la fonografía y el cine, que fijan en el ámbar imágenes y sonidos y aseguran además la reproducibilidad de la creación, alimenta el desarrollo de nuevas concepciones de lo espectral. Y, por supuesto, también las experiencias personales de los autores y autoras que pergeñan cada una de las historias impregnan las narraciones de la infestación, convirtiendo las preocupaciones individuales en casos ejemplares de una época y una generación. La Casa Encantada no solo manifiesta tensiones culturales, políticas o sociales del contexto histórico en el que el relato se inscribe, sino que también puede funcionar como el reflejo de episodios biográficos a modo de remodelación en clave literaria de tensiones, miedos, experiencias traumáticas, anécdotas, intereses y búsquedas vitales o espirituales. Cinco. La Casa Encantada antes de La Casa Encantada. Ruidos extraños, enfermedades inexplicables, fantasmagorías de aparición repentina. Desde que el ser humano inventó la escritura y decidió utilizarla para registrar cualquier aspecto que considerase relevante, lo fantasmal y lo sobrehumano se han manifestado por igual en papiros, papeles y tablillas de barro. A mediados del siglo VII, antes de nuestra era, el intelectual Kishir Asur copiaba varias tablillas cuneiformes en las que recogía remedios para pacificar a espectros poco amigables que se dedicaban a atosigar a sus víctimas. Plinio el Joven reportaba la historia del fantasma de un anciano que, haciendo rechinar las cadenas, perturbaba la tranquilidad de una casa ateniense y a quien el filósofo Atenodoro logró dar paz y reposo sepultando sus huesos. En la Grettir Saga se recogían los eventos sucedidos en la granja infestada de Thorhall. La lista de ejemplos podría prolongarse a lo largo de páginas y páginas, pero bastará decir esto. Desde muy antiguo, tenemos constancia de la creencia en la supervivencia de un alma o una energía tras la muerte, de la capacidad atribuida al espectro para interactuar con los vivos y de la existencia de casas infestadas. Dicho esto, corramos raudos en dirección al siglo XVIII europeo. Es 1706 y acaba de publicarse A True Relation of the Apparition of One Mr. Phil, un relato atribuido a Daniel Defoe y cuya autoría desmienten algunos estudiosos, que se considera el primer cuento de fantasmas contemporáneo. La historia se inspira en un presunto caso realmente acaecido en Canterbury y narra la visita fantasmal de la señora Phil, que acaba de morir
a su amiga, la señora Bargrave. Ambas mujeres estaban unidas por una amistad que les había ayudado a combatir sufrimientos cercanos, aliviados a través de la lectura conjunta de las Consolations de l'infidèle contre les frayeurs de la mort, un texto edificante de contenido religioso. Este volumen, obra del pastor protestante francés Charles de Gelincourt, recogía plegarias, meditaciones y consejos que ayudaban al buen morir en los principios cristianos. Aparentemente, A True Relation no fue ni más ni menos que una treta promocional para popularizar, justamente, las consolaciones del alma fiel contra el miedo a la muerte entre el público lector, pero en su formulación encontramos elementos que acabarán por consolidarse en el cuento espectral, como la pretensión de veracidad de lo narrado y la mención explícita del nombre de los testigos y de los testimonios que presenciaron los hechos. El relato, presuntamente escrito por Defoe, parece tener además otra función: probar que los fantasmas de los difuntos tienen la capacidad de aparecérsele a los vivos, un presupuesto teológico muy debatido a lo largo de los siglos XVII y XVIII por las distintas facciones del cristianismo y, en especial, por las corrientes del protestantismo. Si en la Inglaterra de la Edad Media se creía que los espíritus de los difuntos tenían la capacidad de visitar con regularidad a los vivos para confesar sus culpas y así abandonar cuanto antes el purgatorio en el que estaban confinados, una creencia que se integra en el sistema de creencias religiosas y prácticas de corte católico de la época, la Reforma protestante del siglo XVI modificó sustancialmente esta creencia, así como las prácticas religiosas ligadas a ella. Hasta el arribo de la Reforma protestante, los fantasmas habían sido figuras habituales en el día a día. Se creía en ellos, y tanto la teología como la devoción católica auspiciaban este dogma. El protestantismo modifica sustancialmente esta doctrina. El purgatorio, ese lugar intermedio de expiación desde el que los espectros podían regresar a la esfera de los vivos para pedir ayuda y acelerar su paso al reino de los cielos, desaparece de las construcciones teológicas protestantes. En su lugar, se introduce la noción de predestinación y se establece que el destino postmortem del alma humana estaba preestablecido de antemano, y por tanto, las almas inquietas, al carecer de capacidad de reacción, ya no tienen razón alguna para manifestarse a los vivos. Estudiosas como Sasha Handley, sin embargo, distinguen con acierto entre los postulados teológicos sobre los fantasmas que se propugnan desde las instituciones y las élites de poder, por un lado, y la creencia en los fantasmas que sigue vigente entre los miembros de todas las capas sociales, por otro. Mientras los aspectos teológicos y doctrinales emanan de las jerarquías eclesiásticas, las creencias se manifiestan en todos los estratos socioculturales, como expresión de un sentir comunitario, personal o familiar, ajeno a las líneas maestras dictadas por las élites. El desarrollo de las creencias en fantasmas que se manifiesta a lo largo del siglo XVII británico bebe de este hiato claro entre la teoría y la práctica. El iluminismo y las teorías científicas de la época, además, también influenciaron de manera decisiva la construcción del concepto de lo fantasmal. Es el momento en el que, siguiendo los principios del empirismo, la veracidad de cualquier fenómeno debe ser probada. Por tanto, las supuestas apariciones fantasmales se someten igualmente al análisis científico y, en consecuencia, proliferan las denuncias de fraudes, superstición y las acusaciones de locura. Mientras en los salones de la buena sociedad se critica la fe en los fantasmas y se la considera fruto de la superchería, aunque ya se sabe todo lo humano es mutable, y distintos autores y sectores mantuvieron actitudes cambiantes al respecto a lo largo del periodo cronológico que va de 1660 a 1800, fuera de ellos circulan en abundancia las historias de fantasmas. A pesar de este rechazo inicial que el protestantismo manifestó contra la idea de que los espíritus difuntos pudiesen comunicarse con los vivos, tras la Reforma y con la restauración del anglicanismo, la Iglesia encontró en los relatos de apariciones una vía para reafirmarse en la sociedad británica de los siglos XVII y XVIII.
Las historias fantasmales eran útiles puntales de la fe, en cuanto parecían probar la inmortalidad del alma y la efectiva existencia de Dios y el más allá. Además, hacían de la revelación un importante medio de expresión de lo divino. Los testimonios de trato con los espectros también servían para contrarrestar las críticas a la institución religiosa realizadas desde el materialismo más extremo, caso del Leviatán de Thomas Hobbes. Ejemplo del uso de las historias de fantasmas como argumento contra el materialismo se encuentran en las obras del clérigo Joseph Glanvill, Complete History of the Most Remarkable Providence y Saducismus Triumphatus. Este último famoso escrito sobre brujería que sirvió de inspiración a Shirley Jackson. En estos y otros estudios y compilaciones espectrales de autores como Henry Moore y Richard Baxter, se intentaba probar la existencia de los espíritus a través no sólo de la reflexión y el comentario docto, sino también mediante la compilación exhaustiva de casos de encuentros con el más allá. En esta profusión de ejemplos se encuentran buena parte de los motivos recurrentes que caracterizan el cuento fantasmal y que plantarán la semilla de las antologías de casos sobrenaturales que se popularizarían en época victoriana. ¿Qué tipo de historias reportan estas obras teológicas? Veamos un ejemplo de relato de casa infestada que Richard Baxter incluyó en su Certainty of the World of Spirits. El protagonista de la historia, el teniente coronel Bowen de Glamorgan, es un ateo materialista muy dado a los placeres sensuales. Cuando muere, su alma inquieta, azuzada por los pecados que le impiden descansar en el más allá, se presenta en la habitación de la viuda con requerimientos sexuales, a los que la mujer no accede. Cuando apareció el espíritu, la señora Bowen sintió como un perro contra sus rodillas, que la levantaba del suelo. Las llamas de las velas ardían azules cuando el fantasma se aparecía, y un tufo insoportable, similar al de una carcasa putrefacta, se colaba en la casa. Para combatir el espíritu, la señora Bowen llamó a otras personas para que se uniesen a ella en oración, y cuando el señor Miles, un ministro anabaptista y otros cuatro hombres de Dios acudieron a su llamada, la casa pudo descansar en paz. Lo que el caso del señor Bowen nos enseña no es únicamente que el alma pervive tras la muerte, manteniendo la capacidad de comunicarse con los vivos, sino que el comportamiento y las conductas morales que guían nuestras vidas tienen una influencia directa sobre lo que nos espera después de muertos. Así, las historias de fantasmas se utilizan durante el siglo XVII con fines aleccionadores, para que, apelando a los elementos emocionales y morales que se desprenden de los testimonios de ultratumba, los fieles modifiquen sus conductas y las adapten a los preceptos impulsados por la Iglesia y las autoridades en general. Igualmente se fomenta la unidad religiosa en un periodo convulso marcado por la continua emergencia de corrientes, facciones y grupúsculos religiosos de muy diverso perfil. El interés por los casos de encuentro con lo espectral trasciende las élites cultas y los círculos eclesiásticos. A las redacciones de publicaciones más o menos populares de la época, como el Athenian Mercury, en las que los editores respondían a las preguntas enviadas por lectores de extractos sociales dispares, de damas a criados, llegan cartas con cuestiones sobre el destino del alma tras la muerte. Circulan, además, panfletos sobre casos de fantasmas y apariciones que en ocasiones se acompañan con sermones que advierten de los peligros del orgullo, la avaricia y el pecado. Entre las últimas décadas del XVII y los inicios del XVIII, asistimos a un proceso que, partiendo del rechazo de las historias de fantasmas, transita a través de la paulatina reintegración de estas narraciones en los discursos y prácticas devocionales del anglicanismo. Desprovistos de connotaciones papistas y católicas, los nuevos fantasmas protestantes contribuyen a construir la identidad personal
a través de los valores morales y éticos de la religión. Los numerosos volúmenes de historias espectrales que se produjeron durante el periodo georgiano, tiempo de cientifismo e iluminismo, marcado por la regencia de la dinastía de los Hanover en Gran Bretaña, contribuyeron a reforzar la devoción y la fe entre la población. Las historias de fantasmas sirvieron así para denunciar y castigar abusos y excesos morales, promover valores y luchar contra los desmanes de una sociedad cada vez más consumista. La lectura comunitaria de libros y panfletos que se practicaba habitualmente en tabernas, mercados, ferias y otros espacios comunes, por otro lado, posibilitó la circulación de estas historias a gran escala. A lo largo del siglo XVIII se propagan en Inglaterra historias impresas sobre casos de infestación, una profusión que corre pareja a la abundancia de testimonios orales sobre presencias sobrenaturales en granjas, palacios y viviendas. Una de estas historias concierne al caso de la casa de John Fawcett en Hobbingham, norte de Yorkshire, en la que se manifestaron extraños sucesos en marzo de 1707 y cuyos detalles pudieron reconstruirse gracias a las notas del anticuario y diarista Ralph Thoresby. En el corazón de la noche, unos terribles golpes asestados al techo, la mesa y los extremos de la cama mantienen despierto a todo el mundo. El reverendo de la iglesia invita a los miembros de la familia a comunicarse con la presencia mediante el sistema de rapping o golpeteo, base de la tiptología, una técnica que, como veremos, se convertirá en piedra fundamental del espiritismo durante el siglo XIX. De este modo logran descubrir la identidad misteriosa del espectro. Se trata de la abuela política de Fawcett, la señora Savage, que incordia a los supervivientes de la familia para que recuperen algunas de las pertenencias, joyas y ropa de casa que le corresponderían por herencia a sus nietos y que, sin embargo, están en posesión de Johnson, el suegro de Fawcett. Solo cuando Fawcett trae de vuelta a casa todos los objetos, la ira del fantasma se aplaca y la familia puede volver a respirar tranquila. Esta, al igual que muchas otras historias que la preceden, evidencia aspectos muy comunes en las narraciones espectrales y de infestación. Primero, que el fantasma inquieto busca, con su presencia, denunciar una injusticia, exigir reparación. Segundo, que esa injusticia suele producirse en el seno de las relaciones familiares, y de ahí deriva el protagonismo de la casa en las manifestaciones espectrales, ya que la casa funciona como sinónimo de la familia. Y tercero, que la gestión de herencias, bienes y propiedades inmuebles crea tensiones que resurgen más allá de la muerte y que empujan al fantasma a manifestarse. Entre las formas predilectas que adopta la casa infestada en este periodo se encuentra la casa solariega, la mansión familiar. Tan esencial en la literatura de casa encantada, supone la materialización arquitectónica del abolengo y la genealogía. La casona aristocrática ahonda sus raíces en el pasado remoto, un pasado cuya trayectoria puede seguirse con precisión como los meandros de un río. Así se mide el abolengo de las familias aristocráticas y burguesas por su capacidad de crear y registrar historia. La casa familiar, por tanto, se convierte en el signo visible de la familia. La casa es la familia. Resulta lógico, pues narrar el declive de la familia e incluso de la totalidad de la clase social y los valores que ésta representa a través de la decadencia pareja de la estructura doméstica. En el castillo de Otranto, de Horace Walpole, obra fundacional de la literatura gótica, el príncipe Manfred vive obsesionado por una profecía que anuncia la disgregación de la familia. Para urdir sus historias, otros ejemplos literarios góticos recurren a personajes desheredados, parias o pobretones, que acaban por descubrir su pertenencia a familias ricas y de abolengo. En otras ocasiones, lo que mueve la historia es una asociación del concepto casa-familia como aspectos de corte moral, emocional y cultural,
como sucede en la producción de Edgar Allan Poe y muy especialmente en La caída de la casa Usher. Estas casas solariegas serán protagonistas frecuentes del cuento de fantasmas británico. Testigos secretos, traiciones y actos depravados de las familias que las habitan y al mismo tiempo guardianas celosas de esas mismas oscuridades. Las mansiones poseen todos los ingredientes necesarios para transformarse en espacios fantasmales. Al sobrevivir al árbol genealógico extinto, testimonial el pasado y albergar jirones existenciales, las sombras de los que fueron sus fantasmas. ¿Les ha gustado el relato, amigas? Una historia pavorosa, la de nuestras casas encantadas, ¿no creen? Con esta introducción al universo de Infestación, el ensayo de la maestra Erika Couto Ferreira deja claro que existe algo más allá de nuestro entendimiento, que nos empuja a ofrendar una carga de vida incierta en los lugares que habitamos y transitamos. Un secreto susurro de incertidumbre acecha en nuestros hogares. Incluso si muchos prefieren no dar crédito a las fantasmagorías que pueblan sus cubiles, de poco sirve negar que en los sótanos y los desvanes, en los inmensos bloques de apartamentos colmena, en los núcleos industriales, en los viejos castillos y las casas agrietadas de recuerdos, sentimos miedo, pavor, incluso un escalofrío que recorre nuestro organismo al percibir esos sutiles sonidos de la arquitectura primigenia. Citando al maestro Edgar Allan Poe en su venerada obra La caída de la casa Usher. No sé cómo fue, pero a la primera mirada que eché al edificio invadió mi espíritu un sentimiento de insoportable tristeza. Digo insoportable porque no lo atemperaba ninguno de esos sentimientos semiagradables por ser poéticos, con los cuales recibe el espíritu aún las más austeras imágenes naturales de lo desolado o lo terrible. Miré el escenario que tenía delante, la casa y el sencillo paisaje del dominio, las paredes desnudas, las ventanas como ojos vacíos, los ralos y siniestros juncos y los escasos troncos de árboles agostados. Con una fuerte depresión de ánimo únicamente comparable como sensación terrena al despertar del fumador de opio, la amarga caída en la existencia cotidiana, el horrible descorrerse del velo. Era una frialdad, un abatimiento, un malestar del corazón, una irremediable tristeza mental que ningún acicate de la imaginación podía desviar hacia forma alguna de lo sublime. ¿Qué era?
me detuve a pensar qué era lo que así me desalentaba en la contemplación de la casa. Misterio insoluble. Y yo no podía luchar con los sombríos pensamientos que se congregaban a mi alrededor mientras reflexionaba. Me vi obligado a incurrir en la insatisfactoria conclusión de que mientras hay, fuera de toda duda, combinaciones de simplísimos objetos naturales que tienen el poder de afectarnos así, el análisis de este poder se encuentra aún entre las consideraciones que están más allá de nuestro alcance. Y mientras reflexionamos sobre esta y otras pavorosas cuestiones, recuerden que pueden escucharnos cuando a ustedes les plazca a través de nuestro podcast en www.ivox.com o en nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. No podemos irnos sin agradecer una vez más a la maestra Erika Couto Ferreira y a la editorial Dilatando Mentes el habernos dado la oportunidad de ficcionar una introducción a su infestación. A ellos y a todos nuestros mecenas, sin los cuales nada de esto habría sido posible. Visiten los links en la descripción de este audio para saber más sobre el ensayo que lo protagoniza. Y si quieren formar parte de nuestro culto primigenio, recuerden que en nuestro perfil de iVoox siempre pueden pulsar el botón de apoyar. ¿Quién sabe? Quizá algún día podamos invocar al gran soñador submarino. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora, porque somos felices con poco. Les deseamos una apacible madrugada desde noviembre nocturno.